¿Qué tal amigos de Facebook? Bienvenidos a una transmisión más directamente desde la Arena México para todo el planeta a través de nuestra cuenta oficial en esta red social. Y bueno, ya lo vieron, tuvimos algunas dificultades en el inicio de esta transmisión, pero les comentábamos que ya sucedió la función de Leyendas Mexicanas, pero nos quedamos con ganas de seguir charlando con estas grandes figuras del deporte y el día de hoy nos encontramos nuevamente con una figura que marcó historia en este deporte, que marcó historia en este recinto y que no necesita mayor presentación. El público lo conoce muy bien, el hombre del guante negro, Mano Negra. ¿Cómo se encuentra, señor? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estoy a su disposición para que pregunten ustedes lo que deseen. Con gusto les contestaré. Y sin duda alguna, vivimos la nostalgia el viernes pasado con la despedida de alguna manera oficial de este ring sagrado de la Arena México de Mano Negra, pero Mano Negra lo comentó durante varias entrevistas. Yo sigo viniendo al gimnasio, prácticamente es el hombre que abre el gimnasio de la Arena México. Mi vida está aquí y se siente nostalgia de regresar después de ya haber dicho de manera oficial que se iba de como luchador. No, 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 simplemente la función del viernes pasado fue una función normal para el público que semana a semana hace su presencia en la Arena México, pero para mí sí fue una función muy importante porque marcó el despido oficial y definitivo de una lucha en vivo en la Arena México. Eso fue lo que marcó la diferencia para mí. Y que le doy un valor muy, muy invaluable, ¿no? Y aquí hay una palabra muy importante que podemos resaltar. Definitivo. ¿Qué tan complicado es saber que no va a volver a pisar este ring como luchador profesional? ¿Y qué tan seguro está de cumplirlo? No, no, definitivamente el paso ya se dio y lo tengo que llevar a cabo tal como lo anuncié. Tengo la fortuna de tener el acceso de poder contar las instalaciones de la Arena México, como bien tú dices, es mi casa aquí, aunque dejé de trabajar mucho tiempo con el Consejo, tengo el permiso de los jerarcas para hacer uso de sus instalaciones, con todo respeto y muy agradecido con ellos. Y vamos a hablar también de lo que depara el futuro, de cómo inició su carrera. Hay muchas preguntas de la afición, muchos comentarios. Vamos a empezar a leer algunos. Cómo no, con todo gusto. Ildius Naniux nos pregunta: ¿a qué rudo ha admirado y a qué técnico? Bueno, definitivamente al rudo que admiré en su etapa de una estrella consagrado fue al solitario. Y como un técnico de los mejores, si no es que el mejor, a don Alejandro Cruz Ortiz Black Shadow. Black Shadow, un hombre que marcó, que revolucionó la lucha libre para Así es, su fue el época. primero que evolucionó la lucha clásica en un poco aérea y para mí siempre fue un gusto luchar de pareja de él porque siempre le aprendías algo nuevo. Siempre innovador en su Así estilo es. y un hombre que sin duda alguna marcó época en la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial. Alfredo Castillo, saludos al maestro Mano Negra. ¿Podría decir todos los miembros de su dinastía que deja como herederos? Sí, cómo no, tengo a mi hijo Mano Negra Junior, a mi otro hijo, el hijo de Mano Negra, a Zanelli, mi hija, a Black Warrior Junior y el Príncipe Rebelde, mis nietos. Y hablamos de que es una cuarta generación porque la gente piensa que esta familia, que esta dinastía inicia con Mano Negra, No, pero no es así, no, ¿verdad? mi padre es el iniciador de esta dinastía, yo soy la segunda generación. Mis hijos son la tercera y mis nietos vienen siendo la cuarta. Resulta muy complicado para los luchadores cuando sus hijos les piden ser luchador. ¿Usted recuerda cómo le dijo a su padre que quería Sí, cómo dedicarse a no. esto? Sí, cómo no. Igual como te lo dijeron a ti, así me lo dijeron a mí, que no era tan fácil la profesión como se veía, que tenías que sacrificarte, tenías que entregarte en cuerpo y alma, tenías que sortear los obstáculos que se te fueran presentando,
Pero yo creo que el virus nos lo inyectan desde niños y ya es muy difícil que te desapartes de él. Yo a mis hijos, por ejemplo, a Consanelli fue la que le puse más trabas. Dije, no, mija, no sabes tú lo que sufre una mujer dentro del ambiente de la lucha libre, ¿no? Entonces usted termine sus estudios, dije, va a seguir estudiando, se le va a ir pasando poco a poco, ¿no? Me presentó su título, me dijo, papá, ahora sí, aquí está mi título y no te voy a pedir permiso, nada más, oriéntame, dime dónde tengo que entrenar porque quiero luchar. Y ya no hubo otra negativa más que tratar de orientarla para que aprendiera lo más rápido posible con buenos profesores. De encaminarla de alguna manera con buenos profesores, Así es. con profesores capacitados como los que existen en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y constantemente lo vemos visitar la Arena México, la Arena Coliseo para ver a Zanelli, pero Sí. también las arenas de periferia para ver a sus nietos, Sí, para ver sí, sí. a sus hijos. ¿Cómo se siente al respecto de ahora estar del otro lado sufriendo lo que a lo mejor en su momento su familia sufría cuando lo golpeaban, cuando se lastimaba? Porque también le ha tocado llegar a ver lesiones de su familia. Sí, no, definitivamente el anunciar mi retiro oficialmente no quiere decir que vaya yo a ausentarme de las arenas. Voy a ausentarme de donde la gente me había programado que suba yo a luchar. Eso ya jamás, jamás va a suceder, pero de que sea sido frecuente a las arenas, sobre todo donde luchan mis familiares, con todo gusto los acompañaré. Y seguramente será un placer también para los aficionados que siempre, donde quiera que lo encuentran, lo saludan y le brindan su respeto. Ildius Naniux también nos comenta que fue muy emotivo verlo con toda su dinastía luchística. ¿Se imaginaba ese homenaje por parte del Consejo Mundial de Lucha No, Libre? no, no, yo simplemente me sentía completamente complacido con que me lo anunciaran nada más, oficialmente el retiro en mi última lucha Arena México y punto, pero la verdad es muy bonito cuando ves a tu familia salir por los pasillos y va a ir junto a ti, o sea, es un momento muy, muy agradable. Muy emotivo, como bien lo dice Ildius Naniux. Jesús Ibarra nos dice buenas noches. Ángel Martínez, saludos al profesor Mano Negra desde Monterrey. ¿Realmente siempre quiso retirarse en la Arena México? ¿Y qué significa para usted que sus hijos y sus nietos sigan los pasos en la lucha libre? Y aquí es algo bien importante. Puede ser una ventaja, eso es cierto, pero también representa una losa de pronto muy pesada para los juniors tener el peso de esa dinastía, lo que representó el legado de Mano Negra del Rebelde, en este caso. Definitivamente las cosas se fueron acomodando, pero no creo que haya una plaza más importante de haberme retirado que la Arena México. Aproveché, te digo, las cosas se fueron acomodando, aproveché el momento de la función, dije, este es el momento, si lo dejo ir, es muy difícil que se me vuelva a presentar un año más. Para anunciar mi retiro se me hacía mucho y aproveché el tiempo más corto para hacerlo oficialmente. Y Mano Negra ha tenido un común denominador a lo largo de su carrera. Prácticamente se mantuvo en el estrellato durante más de 4 décadas en la lucha libre. ¿Cuál representa o cuál considera usted, le pregunta a Josué Frías, que es el mayor éxito de Mano Negra? Bueno, el mayor éxito definitivamente es que estuve en varias empresas y en varias empresas siempre encabecé programas de estrella, ¿no? Eso es muy importante. Pero también es andar en una forma muy, muy, muy subgéneris, andar cambiando de empresas, eso como que no te lleva a un buen camino. Lo único que te puede ayudar es el que no te encasillas en un determinado lugar. Pero yo sí, yo en el 75, cuando se hicieron los independientes, yo creo que fue un error por parte mía, por parte de mi padre, habernos salido de la Arena México. Yo apenas estaba
me estaba creciendo, ya era campeón mundial de peso welter, pero no estaba consolidado como una estrella bien definida. Entonces, al hacer el cambio de empresa, me perjudicó. Por eso, inmediatamente, cuando tuve proposiciones nuevamente del señor Salvador Lutero II, de regresar, no lo pensé dos veces. Me quité el yugo de mi padre y ya pude decidir por mí mismo. A pesar de que durante ese tiempo con los independientes también le tocaron esas épicas batallas de coliseínos Sí, contra independientes, sí, sí, sí. que ¿cómo las vivió usted? Porque era una auténtica guerra de empresa, ¿no? Era lo único bueno de los independientes es que se siguió la lucha clásica, la lucha Así es. tradicional. Pero sí, la empresa se dio un bajón en sus entradas porque todos los grandes estrellas nos fuimos a los independientes, ¿no? Pero vino el éxito también cuando la empresa empezó a levantar a sus luchadores que se quedaron en su elenco y se vino la mezcla y la combinación con los. Eso fue el éxito total donde la gente se quedaba fuera de las arenas, ¿eh? Y épicos encontronazos. Así es, sí. Ilyus Naniux le pregunta, ¿qué es lo más hermoso que le ha dejado la lucha libre? Bueno, definitivamente el conocer varias partes del mundo, el conocer gente de otros niveles muy independientes de la lucha libre, el tener salud, el gimnasio, el ejercicio es salud. Entonces son muchos beneficios que tengo que mencionarlos con mucho orgullo. Y esa es la parte de la luz, la parte de la fama, la parte del éxito. Pero si nos vamos a la sombra, ¿qué hay cuando Mano Negra se retiraba la máscara y estaba lejos de casa, por ejemplo? ¿Qué es lo más triste que vivió Mano Negra durante toda su carrera? Lo más triste es que no ves crecer a tus hijos, porque dejas compromisos familiares por ir a trabajar, no pasas los momentos memorables de cada uno de tus hijos por la ausencia de cumplir con el trabajo. Y ahora, afortunadamente, por eso gozo más a mis hijos. Dice un dicho, ¿no? Que uno aparentemente quiere uno más a los hijos que a los nietos que a los hijos. Pero no, lo que pasa es que a los hijos no los ves crecer como ves crecer a tus nietos y claro que te encariñas más. Exactamente, y es algo importante que ahora lo vemos, disfrutar cada una de esas batallas de sus nietos y además fuera del cuadrilátero también como un abuelo Sí, amoroso. pero ya a estas alturas es cuando te das cuenta realmente cómo es la situación. No es porque no quieras a tus hijos igual que a tus nietos. Lo que pasa es que andas trabajando y no ves el crecimiento natural de tus hijos. Y aquí entra otro punto importante que la semana pasada también tuvimos una convivencia con los medios de comunicación donde se reunieron las grandes leyendas de la lucha libre y comentaban un poquito respecto a la facilidad que ahora tienen las nuevas generaciones en cuanto a los medios de comunicación y en cuanto a los medios de transporte. Eso es una realidad. ¿Nos puede comentar usted que vivió todas esas giras famosas del Pacífico, Sí, famosas cómo no. que realmente eran durante varias semanas, Sí, ¿no? eran 3, 4 semanas que luchabas a diario. Luchabas a diario, dejabas de venir a México un mes y medio, pasabas a Guadalajara, ahí te detenía el promotor, el señor Plata. Entonces yo debuté un 1 de octubre del 71 en Guadalajara, Jalisco, rumbo a la costa del Pacífico. Y en la costa del Pacífico ya a estas fechas, a mediados de diciembre, se cerraban las plazas por el frío. Entonces, de regreso, pasabas otra vez a Guadalajara y en Guadalajara me detuvo el señor Plata. Yo pasé Navidad y Año Nuevo en Guadalajara en el 71. Y yo debuté ya en México, en la Arena Coliseo, a mediados de enero del 72. En el 72 me gané el título del novato del año. Y de ahí fue ya el crecimiento lento, pero crecimiento al fin y al cabo. Constante, Sí. constante. Chito García dice saludos, Mano Negra, mis respetos. Michelle Vlad, te mandamos saludos, tío Chuy. Ah, sí, muchas gracias. Igualmente, saludos. Alfonso Salinas, mi gran amigo Mano Negra, un abrazo desde Reynosa, Tamaulipas. Sí, cómo no, Alonso Salinas. Ricardo García, este es un tema polémico y también se presta este tipo de comunicación con el público.
para contestar estas preguntas. ¿Por qué usar máscara si la había perdido? Bueno, esa es muy buena pregunta también que siempre he dicho mi versión, porque el promotor que me contrata y me quiere ver con mi equipo original. Así es. Yo soy de los pocos elementos que al terminar una lucha yo me quito mi máscara. Así es. Sí, porque quiero darle la seguridad al público que el que anunciaron es precisamente el original. Y a mí no me cuesta ningún trabajo despojarme de la máscara. Yo sé que ya la perdí, pero me lo pide el promotor y dice que el promotor mismo comenta que es porque es sugerencia del público. Entonces, ahí está hilvanado una cosa con la otra. Y además, como caso curioso, en esta función de Leyendas Mexicanas, varios nuevos aficionados pensaron que se estaba quitando la máscara por el retiro, pero no fue así. Usted perdió la máscara en un aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. En este mismo ring sagrado de la América. Exactamente, y ante quien es considerado una leyenda del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya platicaremos de lo que fue ese combate, de lo que tenga de esas memorias. Y otra pregunta importante de un luchador que marcó historia. Domingo Castañeda le pregunta, ¿qué recuerdo tiene del maestro Aníbal? No, pues olvídate, Aníbal fue un compañero de pareja que nos coordinábamos, pero como si tuviéramos todo mentalmente calculado. Fue un gran luchador, fue un gran personaje, una gran persona, y mi compadrito chulo que lo quise mucho. Además, la gente recuerda, es los aficionados de Hueso Colorado, los recuerdan a los dos por la elegancia con que caminaban sobre el cuadrilátero. Y si te digo una cosa, Alexis, que yo ya traía mi estilo definitivamente, porque yo me acuerdo que al principio de mi carrera me comparaba o que era un imitador de Aníbal, pero no, yo creo que al luchar los dos de pareja, como que la gente se daba cuenta realmente que eran estilos muy muy personales, ¿no? Muy 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 diferentes del uno al otro, pero la elegancia y la estética constataba en cada movimiento, ¿no? Y un acoplamiento natural, por lo mismo, sí, que ya menciona, es. Prácticamente se entendía con solo mirarse, sin necesidad de emitir ningún tipo de palabra. Así es. Antonio Mora hablaba un poquito de lo que comentábamos hace rato del futuro. ¿Cuál va a ser su oficio después de retirarse como luchador profesional? Bueno, yo ya tengo tiempo dedicándome a la acupuntura. Yo soy técnico acupunturista y eso fue también lo que fue marcando mi retiro. Ya no dependía tanto de la lucha libre porque ya tenía yo un ingreso extra. Entonces, eso también fue factor determinante para decidirme. Para decidir el retiro oficial, sí, como tal. Así es. Y Liuxna News, un poquito remembrando lo que comentaba de Zanelli, ¿qué sentimientos tuvo cuando Zanelli decide ser luchadora? No, pues simplemente aceptar. Ya habíamos puesto condiciones que se llevaron a cabo, entonces ya no podía yo faltar a mi promesa que le había dicho. Ya conforme me presentó su título, ya buscamos la mejor manera y la mejor opción donde entrenar. Y hablando de las mayores satisfacciones, nos mencionó el tema de recorrer el mundo. Sí. Recorrer el mundo siendo mano negra. Jesús Ibarra le pregunta, ¿qué países ha recorrido en su vida luchística? Bueno, hemos ido a Japón, hemos ido a la mayor parte de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Panamá. He ido 3 veces a Londres. Entonces, gracias a Dios, por medio de la lucha libre, hice todo ese recorrido. Y un tema importante para el Consejo Mundial es que se acerca justamente la gira Fantástica Manía, que es una gira por el Japón. Es una gira donde luchadores mexicanos se enfrentan a ese tipo de elementos y que usted los conoció muy bien por la época del Toreo de Cuatro Caminos, por sus giras a Japón. ¿Qué tan complicado es para un mexicano enfrentarse a ese tipo de gladiadores? Es la competencia es muy deportivamente es muy buena, pero el japonés también cuando viene a México y regresa para allá se capacita tanto que lo desconoces, agarran un ritmo de trabajo y de lucha bastante fuerte que también
tienes que estar capacitado para responder lo que se presente. Muy bien. Irving Tapia nos dice, saludos desde Puebla, México. Me encanta la lucha libre y siempre voy a cada evento que hay aquí en la Arena Puebla. Qué una mal. Arena también legendaria. Sí, cómo no. Que ha marcado la historia de varias estrellas del Consejo Mundial. Sí, también todo el elemento de la época de oro pasó por esas instalaciones también. Muy bien. Commander Cárdenas, saludos a Mano Negra, un señor muy sencillo y muy respetuoso. Por eso sus compañeros lo respetan tanto. Afortunadamente siempre tuve buen ambiente con los compañeros y con el que me llevo, pero con el que no lo respeto, pero siempre de una manera muy sana. Hablábamos también del tema del retiro oficial de la Arena México, pero le quedan algunos compromisos por cumplir. Le preguntan, ¿hará una gira del retiro como tal? No está pensada así en una forma de gira. Simplemente estoy escuchando promotores que me llaman y si llegamos a un buen arreglo, con gusto. Pero me gustaría una plaza donde me presenté varias veces, que sea simbólica para su que yo recuerde cosas que viví ahí, con todo gusto la aceptaría. Ahí está. Otro tema importante que usted ha desarrollado en la lucha libre es el tema de ser referee, de ser el famoso tercero sobre la superficie. Le pregunta Chever Alba, usted en la despedida de Liger de la Arena Coliseo estuvo como referee. Sí. ¿No le gustaría seguir ese camino? Pues sí, está dentro de los planes también. Está dentro de los planes. Estoy en la mejor disposición de ofrecer mi trabajo aquí en el Consejo para ver si hay oportunidad de pertenecer al elenco de referees. Porque además la gente, viendo esa faceta, también se sorprende porque, sin duda alguna, Mano Negra, sea como sea que suba al cuadrilátero, ya sea para una entrevista, como referee o como luchador, se transforma y es realmente fuera de serie esa transformación. Los tres viajes que he hecho a Londres no he luchado, he ido en plan de referee nada más. Y creo que me desenvuelvo bien, tengo pleno conocimiento de los requisitos luchísticos y creo que sí puedo desarrollar bien mi trabajo. Otro tema importante y curioso hasta cierto punto es el tema de la máscara. La máscara de Mano Negra es considerada a nivel mundial como una de las más elegantes y de las más bonitas y representativas de este deporte. ¿Nos puede contar un poquito de la historia de cómo fue que surgió este diseño? Pues qué bueno, la gente es la que ha hecho posible que tenga esa difusión mi máscara. Don Ranulfo López hace 48 años era el que le hacía las máscaras a Mil Máscaras, vaya la redundancia. Y él tenía, para el nombre de Mil Máscaras, se hizo un concurso a nivel nacional para que el público mandara diseños que Mil Máscaras iba a escoger. Y no sé cuántas máscaras tendría ya hechas. En una caja había como 500 diseños y en otra caja había otros 500. Entonces don Ranulfo dijo, esta caja, el que gusten de ahí, lo pueden hacer. Esta ya no, porque esto ya se las hice a Mil Máscaras. Entonces pues eran tantos, fuimos desechando de 20, 15, 12, 10, llegamos a 3, y de 3 teníamos que escoger una y decidimos. Mi papá quería otro diseño que a mí estaba muy bonito también, pero a mí no me llamaba tanto la atención como este. Yo fui el que escogí este diseño y fue el que se quedó. Ahí está Antonio Mora haciendo referencia también al tema de la función de leyendas mexicanas. ¿Qué sintió al luchar con otros grandes de la lucha libre, con personas que también marcaron una historia en su carrera luchística? No, pues simplemente refrendar los conocimientos que desarrollábamos cuando éramos jóvenes, que ya después con el tiempo, pues ya claro que van a ser movimientos diferentes porque las facultades van mermando, pero sí, lo que sí te puedo decir es que yo subí, y me imagino que todos mis compañeros, con la mejor intención
de desarrollar lo mejor posible nuestro trabajo para que la gente saliera complacida de habernos visto. Y eso fue arriba del cuadrilátero, pero uno entraba al vestidor y era un ambiente mágico, realmente, reencontrarse con tantos compañeros, con tantos hombres que marcaron su etapa como luchador profesional, pero además que convivían prácticamente como una familia, ¿no? Sí, haz de cuenta que el tiempo no había pasado tanto, tan rápido. Haz de cuenta, así como estuvimos conviviendo el viernes 6, así hace 40 años convivimos igual. Entonces, pues es una bendición, la verdad, de Dios que nos dé esta oportunidad de seguir con vida y poder seguir desarrollando lo que siempre nos marcó. Jesús Alberto González le dice leyenda, ¿cuál considera que fue su mejor lucha y su mayor rival? No, hay muchas luchas muy, muy memorables. Y lo que sí tengo que reconocer a mis admirados enemigos, como a Carlos Lagarde, que le gané el campeonato mundial de peso welter, a Fishman, al difunto Oro, que en paz descanse también, y definitivamente Atlantis. He tenido rivalidades con varios compañeros más, pero que no han trascendido tanto. Y habla del tema del campeonato mundial welter, enfrentando a un monstruo en ese momento, sí, de la lucha libre, sí, como era, sí, sí, Karlof Lagarde, gana el campeonato y nadie lo podía creer en la Arena México. No. ¿Usted dudó en algún momento de poder ganarle a un toro de ese no, calibre como era Karlof Lagarde? No tanto lo dudé, sino que es de las pocas ocasiones también que no se olvidan, ¿no? Unos nervios peor que cuando debutaste, peor que cuando me retiré. O sea, imponían mucho esos señores, imponían mucho. Entonces, tú novato, pero con todas las ganas de llegar a ser, dices tú, si no aprovecho este momento, no sé si se me vuelvo a presentar. Entonces, te tienes que emplear a fondo y sacar todos tus conocimientos, no hay de otra. Y a la postre, unos años después, inicia también una rivalidad con Oro, que también estaba destacando como un joven elemento, y usted ya era un experimentado. ¿Cómo se siente estar del otro lado ahora, ser el de la experiencia? Oro me marcó gran parte de mi carrera, porque cuando yo empecé a luchar con él, empezamos a luchar de parejas. Lo que yo tenía en ese tiempo que Oro llegó, luchando, él lo tenía de edad. Así es. Entonces, era un muchacho con muchas virtudes, que también, pues tú sabes, ¿no? Cuando ves con cualidades al muchacho y como que le agarra cierto coraje, y dices, este cuate va a llegar rápido, y yo me tardé un rato. O sea, haces comparaciones tontas, ¿no? Con el fin de tratar de detenerlo. Y de conservar su lugar, ¿no? Y sí, y sobre todo porque dices tú, bueno, ya hice el cambio con él, yo me cambié a rudo, y dábamos buenas luchas, ¿eh? Pero te digo, el chavo, pues, cuando yo me enfrenté con Lagarde, era lo mismo que él estaba haciendo cuando él se enfrentaba conmigo. Entonces, también no se quería de minimizar y tenía que aventar todo el resto. Yo creo que una lucha de máscara contra máscara con él no hubiese podido ser un éxito como fue con Atlantis, precisamente por esa diferencia, ¿no? De lo que él tenía de edad, yo lo tenía, entonces como que la gente no, y yo tengo la plena seguridad de que yo hubiese ganado. Hubiera sido quizá un triunfo más fácil para usted. Sí, definitivamente.